Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, este es el segundo vídeo que hago de Ucrania 43, aparte de esos vídeos que subí hace ya bastantes años. Y vamos a empezar con el primer turno. El primer vídeo fue una especie de presentación. Aquí en fichas azules podéis encontrar unidades Panzer o Panzer Granadier alemanas que están, digamos, en reserva o están en segunda línea y que, bueno, a mí visualmente me ayudan a poder ver, y también la intención es que vosotros lo podáis ver, dónde se encuentran esas posibles reservas. Y luego en amarillo he colocado allí las unidades de artillería, para que así también sea más fácil localizarlas, puesto que el alemán no dispone de artillería y el ruso sí, pues a veces como se quedan ahí escondiditas las unidades, pues para no perderlas de vista. ¿Mm? Bien, del despliegue ruso lo más importante es que ese sector que hay ahí arriba, que es el frente del Boronez, es el frente más potente, es el que tiene pues dos... Ejércitos: el primer ejército de tanques, que es esta ficha de aquí, y luego tenemos al el quinto ejército de tanques de la guardia. ¿Eh? Y recordar que lo que viene representado con esas dos fichas son estas cajitas que hay aquí. Entonces aquí tenemos el primer ejército de tanques y el primer ejército, perdón, y el quinto ejército de tanques de la guardia. ¿Eh? El tercer ejército de choque, fijaros que está formado por infantería, y eso es porque es un ejército de choque, no es un ejército mecanizado. Entonces el juego te dice que en este caso las unidades que pueden estar en este ejército de choque han de ser todo infantería y al menos te deja colocar, como mucho, una unidad blindada. En cambio, con los ejércitos de tanques, yo, evidentemente, he colocado unidades de infantería mecanizada y vehículos blindados, pero ahí sí que no hay ninguna restricción. Si el jugador quiere colocar unidades de infantería, lo puede hacer. Lo que pasa es que entonces tendríamos que ir al ritmo de las unidades más lentas y eso se puede notar. Bueno, pues vamos a empezar. Empezaremos con la secuencia de juego. Y empieza el ruso. El ruso tiene que mirar si tiene refuerzos, pero no le entran refuerzos hasta el turno 2. En cambio, el alemán sí que va a recibir un pequeño refuerzo en el turno 1, pero eso cuando le toque a él ya lo haremos entrar. El siguiente paso son los reemplazos. Entonces, curiosamente, a diferencia de, de muchos otros juegos donde normalmente en el primer turno ya se incluyen esos refuerzos y ya se incluyen esos reemplazos, aquí no. Y eso es porque bastantes unidades rusas y bastantes unidades alemanas están tocadas y entonces. El uso que hagamos de estos reemplazos ya depende de cada jugador. Entonces aquí en la parte izquierda podéis ver que disponemos de dos reemplazos de infantería, un reemplazo blindado y un reemplazo que se dice especial. Aquí tenemos esta tabla donde se especifica cómo podemos utilizar los reemplazos de infantería y los especiales, que son estas cajas vacías. Los especiales permiten, por ejemplo, recuperar unidades de seguridad, esto es así para el alemán, o, por ejemplo, para recuperar ejércitos de choque. Se pueden perder esas piezas. Si resulta que no tenemos a nadie en el interior y quedamos adyacentes a unidades enemigas, por ejemplo, pues se pueden reconstruir, no hay ningún problema, pero habría que utilizarlo con uno de estos reemplazos especiales. Luego la caballería también utiliza este tipo de recurso. Entonces, precisamente el jugador ruso tiene varias unidades de caballería que están tocadas de inicio, así que vamos a reemplazar una de ellas para recuperarla al 100%. Entonces, ahora mismo el frente del norte está bastante bien, para no decir que está perfecto. No hay ninguna unidad que esté tocada. En cambio, a medida que vamos bajando, aquí la cosa ya se complica y podéis ver que tenemos algunas unidades rusas que están giradas, aquí por ejemplo, para indicar que están tocadas. Así que vamos a centrarnos en este sector sur para recuperar esas unidades que están tocadas y así estar en mejores condiciones de cara a un segundo turno. Para poder recibir reemplazos no hace falta... Estar lejos del frente, podemos estar perfectamente en zoque enemiga, no hay ningún problema. La única condición es que la unidad no esté disrupted, es decir, que no esté con este marcador, y que esté suministrada, entonces ahora mismo no hay ningún problema. El suministro no entraré en muchos detalles, poco a poco, a medida que avancemos la partida, ya iré hablando de ello. Entonces, simplemente lo que hacemos es colocar este marcador que es tan típico de los juegos de Maximonich. Entonces, esa unidad al recibir el reemplazo la giramos, la recuperamos al 100%. Esto significa que el hexágono, ojo, eh, el hexágono, no solo en la unidad, sino todas las unidades que están en ese hexágono, no pueden combatir. Y como mucho, esta unidad que ha recibido el reemplazo se puede mover un hexágono. Bien, no tengo intención de combatir con ese hexágono, así que no hay ningún problema. Entonces, lo que estoy haciendo es utilizar los dos reemplazos de infantería para recuperar estas dos unidades. El reemplazo especial, pues mirad, aquí abajo tenemos una unidad de caballería, la vamos a recuperar. Fijaros que está adyacente a unidades enemigas esto no es problema. Pero claro, si yo quiero atacar ahora desde este hexágono, no lo voy a poder hacer. Incluso las unidades que están en, en buen estado y que no han recibido ese marcador tampoco pueden atacar. Digamos que esto compromete a todo el hexágono a que tenga un turno tranquilo. Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, vamos a suponer que quiero atacar con esas dos unidades. Pues entonces la unidad que ha recibido reemplazo la podemos mover para alejarla y en ese momento ahí sí, ahora las dos unidades que están en ese hexágono podrían atacar. En principio, las reglas no dicen lo contrario. Nos quedaría por aplicar un reemplazo de blindados. Y los blindados no solo permiten recuperar, por ejemplo, pues mirar, a estas unidades que tienen silueta, sino que también permiten recuperar, por ejemplo, infantería mecanizada. ¿eh? Bebe de este tipo de reemplazo. Bien, pues aquí tenemos algunas unidades mecanizadas rusas que están tocadas. Fijaros, aquí tenemos dos, así que lo que vamos a hacer es reemplazar una y recuperarla a tope de cara al siguiente turno y le colocamos este marcador. Bien, pues con esto ya habríamos utilizado los reemplazos y ahora podemos pasar a la siguiente fase. La siguiente fase sería girar hasta tres unidades de artillería del ruso. Por ejemplo, podríamos girar esta unidad que está empezada así, girada, ¿eh? como si estuviera ya utilizada, igual que esta de aquí. Como podéis ver, pues, las unidades rusas que se encuentran de mitad del mapa para abajo, pues, están un poquito más tocadas que las que son del frente del Voronez, que son las de arriba, que están en mejor estado. Lo que pasa es que para primer turno no podemos girar unidades de artillería. ¿eh? Esto sí que es una restricción, así que nos podemos olvidar de ello. Por cierto, antes de seguir, deciros que lo primero que hay que hacer en la secuencia de juego siempre es lanzar por el tiempo atmosférico. Pero para primer turno ya viene definido como tiempo claro y como si hubiera salido en uno del dado. Eso significa que cada jugador va a disponer de un avión y estos aviones se colocan aquí para saber que los tenemos ahora disponibles. Podemos llegar a tener hasta dos aviones como mucho en un turno. Pues ahora pasaríamos ya ahora sí a la fase de movimiento. Sí que hay algunas fases adicionales antes de la fase de movimiento, como por ejemplo, en el caso de que tuviéramos unidades de la TAPCA, reserva, artillería, que ya estuviera recuperada, la podríamos hacer entrar ahora, pero no es el caso. Así que vamos directamente a la fase de movimiento. Pero claro, la fase de movimiento, tanto el ruso como el alemán empiezan muy juntitos ya. Pero en cambio sí que vamos a hacer algún pequeño ajuste aquí, por ejemplo. Aquí el alemán tiene una... División Panzer, la tercera división Panzer, que se encuentra justo no adyacente a este río, sino un poquito más atrás. Entonces lo que vamos a hacer es cruzar al otro lado. Quizás aquí no se aprecia demasiado bien, pero fijaros que este es un azul más clarito, tiene además un trazo más delgado. Esto es para indicar que es un río menor y esto en cambio es un río mayor. Pero aquí tenemos como una carretera, o sea, movernos por aquí, por ejemplo, lo haríamos como si hubiera un puente que está operativo, así que no habría ningún problema para movernos por aquí. Lo que pasa es que al entrar adyacente a esta división panzer nos veríamos obligados a pararnos entonces mi intención es mirar de avanzar y mirar de capturar estos dos hexágonos para estar en disposición en el futuro de apretar a esta división panzer o a esta división de infantería entonces si miramos el lado de hexágono de río menor podéis ver que no tiene ningún coste incrementado ¿eh? tanto para las unidades de infantería o no mecanizadas como las unidades mecanizadas sí que es cierto que cuando hay un poco más de caudal, porque está lloviendo, entonces el coste se incrementa en un más uno. Fijaros también que cuando queremos cruzar un lado de hexágono de río mayor, como por ejemplo este de aquí, esto es el Donets, resulta que sí que te deja el juego siempre y cuando empieces adyacente. Y esto es lo que viene a indicar precisamente este asterisco de aquí. O sea, por ejemplo, las unidades no mecanizadas les cuesta más dos entrar en, en el siguiente hexágono, más el coste de entrar ahí, y las unidades mecanizadas pagarían un más tres. Bien, lo importante es que el juego no impide que puedas cruzar el río mayor, aunque no tengas puente. hasta o sea, como habéis visto, por ejemplo, las unidades de infantería les cuesta un más dos entrar aquí. Entonces entrar en bosque cuesta un punto tanto para unidades mecanizadas como no. Entonces, por ejemplo, esta unidad pasar aquí le costaría uno más dos por cruzar un río serían tres, justo lo que tenemos. Recuerda que también podemos hacer movimiento táctico en el sistema de Marsimonis, que es moverse dos hexágonos independientemente del coste. A veces puede salir más rentable hacer eso. Ahora bien, hay una particularidad. Si estas unidades no empezaran adyacentes al río, por ejemplo, vamos a suponer que empezáramos aquí, nos podemos mover hasta aquí, pero ya no podíamos cruzar. Es decir, para poder cruzar sin hacerlo por un lado donde haya carretera, tenemos que empezar adyacentes. Ah, en este caso no habría ningún problema. Ahora bien, otra excepción. En el momento que tenemos una unidad al otro lado del río mayor, representa que esta unidad tiene pontones. En vez de tener unidades de ingenieros con pontoneros que vengan representadas por su propia ficha, el juego te dice: si tienes una unidad al otro lado del río, esta unidad hace como de pontoneros. Entonces, ahora sí, esta unidad podría hacer uno y dos y cruzar, porque esta unidad es como si estuviera atendiendo dicho puente. Bien, aquí vamos a hacer avanzar a estas dos unidades. Esto es un poco peligroso, porque cuando tenemos que retroceder por Río Mayor, las consecuencias pueden ser bastante graves. Pero bueno, vamos ahora a avanzar estas tres unidades. Recordad que las unidades que tienen este cuadrado blanco son gratis, entonces aquí lo que haremos sería 1 y 2. Lo que pasa es que las unidades mecanizadas, como por ejemplo esta, esta es motorizada, esta es mecanizada, esta es de infantería, las unidades motorizadas pagan solo medio punto por carretera secundaria o principal. Esto es una carretera secundaria. Las principales tienen un trazo más grueso, por ejemplo esta que veis aquí, además un color un poquito más oscuro. Pues tanto si nos movemos por secundaria como principal, nos movemos a medio punto. Así que moverse aquí sería medio punto y aquí sería un punto. Bueno, tenemos de sobra e incluso podríamos cruzar simplemente pasando directamente sin ir por la carretera. Recordar que claro, el alemán y el ruso están colocados de tal manera que crean cadenas. Entonces no es posible colarse en esos hexágonos a no ser que desalojemos esas unidades, momento en el cual entonces ya podemos empezar a romper y atravesar esas cadenas. No obstante, aquí hay un caso especial. Fijaros esto de aquí. Veis que aquí hay dos lados de río. Cuando tenemos dos lados de río, aquí no hay cadena. Se rompe. Si solo hubiera un lado de río, entonces sí que habría una cadena y esta unidad estaría atrapada. La única forma de poder salir de ese atolladero sería, por ejemplo, mover una unidad aquí, que permitirá ahora romper esa cadena y hacer que esta unidad saliera. Pero repito, cuando la cadena tiene que trazar, tiene que pasar por dos lados de hexágono de río, entonces esa cadena no existe. Así que no hay ningún problema aquí para que el alemán pueda hacer esto. Pasamos a la fase de ataque. En la fase de ataque no es obligatorio decir cuántos ataques quiero realizar ni cantarlos de antemano. El jugador alemán no tiene por qué saber dónde vamos a atacar. Así que el jugador ruso puede ir declarando y lo puede hacer en el orden que le dé la gana. Bueno, pues vamos a empezar nuestros combates aquí. Vamos a atacar a esta unidad alemana para mirar de tirarla para atrás, obligarla a tener que retirarse y mirar de conquistar Sumi, que sería nuestro primer objetivo. Si rompemos esta zona, aquí el alemán lo tiene un poco complicado, porque más allá de tener aquí dos unidades de seguridad bastante flojitas, fijaros que S2 en blanco y S4 en blanco indica que son unidades de baja calidad, y eso tiene un penalizador a la hora de entablar combate. Porque en el momento en que comparamos fuerzas que combaten, miramos cuál es el bando que tiene la unidad con mayor calidad. Entonces, claro, si aquí combaten estas unidades de baja calidad, pues eso va a ser un bonus para el ruso. Bien, pues vamos a atacar, y ya os digo que aquí tenemos... Una proporción que permite tener de base un 5 a 1. Recordad que cuando estamos defendiendo en fortificación, el defensor no duplica. Simplemente permite obtener una basculación favorable al defensor. Entonces, ese 5 a 1, por proporciones, cae a 4 a 1. Tampoco podemos obtener la ventaja de los tanques cuando atacamos a unidades fortificadas. Si esto no fuera una fortificación, el ruso tendría una ventaja por tener blindados y porque el alemán no tiene nada para poder parar a esos blindados. Así pues, partimos de 5 a 1, caería 4 a 1 por la fortificación y lo que vamos a hacer es utilizar esta unidad de artillería. Las unidades de artillería tienen 2 de alcance, así que aquí estamos a 2 de alcance, podemos girar la unidad conforme volvemos a tener un 5 a 1. Ha salido un 5, que es un buen resultado. Recordar que tenemos a Zukov, que se encuentra aquí, que tiene 5 de alcance. Lo que pasa es que no llega hasta este hexágono. Pero sí que llegaría, por ejemplo, a los combates que quiero realizar en esta zona. Pero vamos a suponer que hubiera salido una mala tirada. Bien, pues si Zuko está dentro del rango de alcance, podría intentar relanzar de nuevo el dado. ¿Eh? Digo podría, o sea, es una opción que tenéis, no, no estáis obligados. ¿Mm? Lo mismo ocurriría con Manstein. Lo que pasa es que Manstein tiene una ventaja respecto a Zukov, y es que Manstein permite relanzar los dados del alemán cuando, por ejemplo, está atacando o está realizando alguna acción. O bien relanzar el dado del ruso. Pero Zukov solo puede relanzar los dados que lanza el ruso. No, por ejemplo, si está a la defensiva, está defendiéndose y el alemán ataca y sale una muy buena tirada, Zukov no podría relanzar ese dado. O sea, Zukov tiene como un carácter más ofensivo y solo permite relanzar los dados que lance el jugador ruso. Mientras que Manstein puede obligar a relanzar el del ruso. Un 5 en un 5 a 1 significa un de 1. Y asterisco. El asterisco implica que si el defensor al retirarse quedaría eliminado, entonces ahí sí que ten, podría tener la opción de hacer defensa determinada. Pero si no hay ningún riesgo de que quede eliminado en la retirada, entonces no puede hacer defensa determinada. Así que aquí, como no hay ningún problema para poder retirarse, no está amenazada la retirada, pues esta unidad se tiene que ver obligada a retirarse. Y se retira tres hexágonos perdiendo un paso. El D1 indica que tiene que perder un paso y se retira tres. Uno, dos y tres. Siempre que nos retiremos dos o más hexágonos, las unidades quedan disrupted. Y cuando se obtiene un resultado de D1, entonces, fijaros, las unidades no mecanizadas, infantería puede avanzar dos hexágonos, la caballería sería tres y la mecanizada sería tres. Bien, ahora tenemos que estudiar cómo vamos a avanzar. Entonces, justamente aquí es donde entra el concepto que, por ejemplo, en otros juegos de Marsimoni se llama Breakthrough, es decir, contraataque. Aquí se le llama asalto móvil. Por ejemplo, podemos crear un stack de unidades mecanizadas y blindadas, por ejemplo, este mismo stack de aquí son unidades blindadas. Entonces, podemos avanzar y no necesariamente tenemos que hacerlo hacia el hexágono que hemos atacado. Podemos avanzar en cualquier dirección. Podemos movernos como queramos. Ahora bien, la ventaja de entrar en el hexágono que ha quedado vacante es que en ese hexágono se ignora la ZOC de las unidades que hay allí. Así que, por ejemplo, si este stack decide entrar aquí, no se ve obligado a parar por la ZOC de esta unidad. Podemos proseguir. Pero claro, si ahora prosigo, tanto si lo hago aquí arriba como si lo hago... Aquí, ahora sí entraría el en ZOC de otra unidad, y ahí sí que me vería obligado a parar. En todo caso, antes de hacer esos ajustes de movimiento, perdonar porque cuando atacamos una zona que tiene fortificación, hay que lanzar para ver si hay bajas elevadas, bajas adicionales. Lanzaremos el dado, independientemente del resultado que haya salido, es posible que obtengamos una baja más. Y efectivamente ha salido un 6. Bueno, pues cualquiera de los tres stacks. Atacado, tengo que escoger como jugador dónde quiero cargar esa baja. Lo que vamos a hacer es cargar sobre una unidad de infantería, sobre esta, por ejemplo. La vamos a girar. Y esto es lo que ocurre cuando atacamos a fortificaciones. ¿eh? El ataque inicial ha ido muy bien, pero debido a que es una fortificación, pues esto supone bajas adicionales. Bien, pues este stack va a hacer este movimiento. Aquí sería uno, y aquí ahora sería dos, y aquí me veo obligado a parar porque ahora sí, después de haber entrado en el hexágono vacante. Donde no hay zoc, ahora sí, aquí hay zoc de esta unidad. Así que nos quedaríamos de esta guisa. Y esta unidad, de hecho, también podría moverse, pero bueno, la voy a dejar. Vamos a dejar esas dos unidades ahí, haciendo ahora aquí una cadena. Vamos a atacar ahora a esta unidad de infantería y lo vamos a hacer con el primer ejército de tanques y estas tres unidades. En total tenemos 31 factores contra 7. Así que no llega a un 5 a 1, sería un 4 a 1, que caería a 3 a 1 por la fortificación. El hecho de que tengamos blindados queda anulado por el hecho de que la fortificación hace que no podamos obtener el bonus de blindados. Entonces, para incrementar esa proporción, vamos a utilizar esta unidad de artillería y con eso conseguimos un 4 a 1. Ya ha salido una muy buena tirada, un 6. Recordar que aquí el alemán puede decidir relanzar el dado. E incluso el ruso también podría hacerlo. Lo que pasa es que, claro, este 6, cuanto más alto, mejor. Es el mejor resultado que puede salir cuando tiramos en una columna, cuando estamos atacando. Entonces, aquí, por ejemplo, Manstein podría decir que quiere volver a, a que relance el dado el jugador ruso. Y vale la pena. Bueno, hay que mirar también los resultados. Hay que pensar que no sabemos muy bien, como alemán, dónde va a seguir atacando el ruso. Entonces, a lo mejor esa habilidad de Manstein de poder relanzar el dado, a lo mejor la necesitamos para una situación más apurada. El 4-1 obliga a hacer. Un D1, el C6 que ha salido, es el mismo resultado que ha ocurrido aquí. La unidad tendría que retirarse tres hexágonos y quedaría disrupted. Mastain decide aceptar ese resultado, queda un poquito a la espera y vamos a lanzar el dado ahora para ver si tenemos más bajas debido al ataque a las fortificaciones. Y sí, ha salido un 5, así que esto significa que a pesar de que el resultado ha sido muy bueno, tenemos que asumir una baja y la vamos a asumir de esta unidad de infantería. Para estas bajas, quien decide es el jugador que ha atacado. Aquí el jugador alemán no... Ni pincha ni corta. Bien, pues el alemán tiene que perder un paso y se tiene que retirar tres hexágonos. Entonces va a hacer uno, dos y tres, se va a retirar aquí. Y siempre que se retira dos o tres hexágonos, tiene que quedar disrupted. Hemos atacado con este stack y con este stack. Entonces podemos avanzar y podemos avanzar dependiendo del tipo de unidad. Eh, recordad que antes, cuando hemos sacado el de 1 aquí, os he dicho que las unidades mecanizadas avanzaban hasta tres hexágonos. Entonces, por ejemplo, ahora es el momento de explotar. Esta unidad podía hacer uno. 2 y atacar aquí. El problema es que estaríamos atacando a través de río menor, y como todas las unidades que están atacando lo están haciendo a través de río menor, el defensor doblaría, así que serían 16 factores defensivos. Además, hay que tener en cuenta que esta unidad es de élite, fijaros que tiene este valor en rojo, y esto es una basculación a favor del alemán. El ruso no tiene unidades de élite, entonces, claro, cuando comparamos calidad, pues al igual que si el ruso se enfrenta a unidades de seguridad, pues va a obtener una basculación a su favor. Aquí al contrario, aquí quien recibe la basculación es el alemán. Entonces, lo que vamos a hacer es avanzar, no para ir a contra esta unidad y combatir contra ellos, sino va a hacer uno y dos. Aquí ahora sí me veo obligado a parar, ¿Mm? pero ya estoy amenazando la retirada de esta unidad. Avanzar aquí y luego avanzar aquí. Sí, vamos a hacer eso. Aquí estamos creando una cadena, así que el alemán no podría cruzar. Vamos a atacar ahora con estos tres stacks a esta unidad alemana. Y tenemos desgraciadamente 27 factores, son 27 factores contra 7. Por poco no llegamos al 4 a 1. Aquí la verdad es que no he estado muy afortunado a la hora de colocar las unidades. Bueno, esto significa que solo sería un 3 a 1 y caería a 2 a 1 debido a las fortificaciones. Pero por eso aquí he colocado también artillería. Entonces, vamos a utilizar una pieza de la artillería de la TAPCA y aquí vamos a utilizar otra pieza de la artillería de la estaca. Vamos a conseguir dos basculaciones. Podemos utilizar dos piezas de artillería en un bombardeo siempre que las dos sean de la estaca, que es lo que está ocurriendo aquí, o si estamos utilizando una regular y una de la estaca. Por ejemplo, dos regulares no lo podríamos hacer. ¿Mm? Esto nos permitiría obtener un 4 a 1. Entonces, recuerda que tenemos también aviación. ¿Mm? Entonces, el ruso decide no utilizar aviación, en cambio el alemán decide que sí, que va a utilizar aviación. Así que la proporción caerá a 3 a 1. Tal como podéis ver aquí, pone que estas unidades, en vez de colocar aquí conforme están utilizadas, te dice que hay que devolverlas a la reserva. Esto es para indicar que son unidades que están más allá de este frente. Las controla el alto mando ruso y las dirige como él quiere. Las puede colocar donde le plazca. Entonces, cuando utilizamos esas unidades de artillería, inmediatamente las colocamos aquí. Así que es lo que vamos a hacer directamente. ¿eh? O sea, no hay que trazar ninguna ruta de movimiento. No, no. Directamente utilizamos, pam, las colocamos aquí. Pues aquí lo tenéis. Ha salido un 3. En un 3 a 1 y significa un DR. El DR implica que el defensor debe retirarse, debería retirarse dos hexágonos, o bien puede decidir hacer una defensa determinada. Si hace una defensa determinada, lo estaría haciendo en una fortificación, y esto sería aquí en otros. Entonces, ¿le interesa al ruso mirar de relanzar el lado para conseguir un mejor resultado? Bueno, aquí lo que interesaría es buscar un resultado que provocara la pérdida de un paso al defensor para que así le costara el tener que tomar la decisión de hacer una defensa determinada, porque las defensas determinadas casi siempre implican la pérdida de un paso para el defensor. Entonces, claro, si ya ha perdido un paso antes, si decide clavarse para perder otro, al final queda eliminada, no tiene mucho sentido. Entonces creo que vamos a utilizar a Zukov, vamos a girarlo, porque recordad que tiene varias habilidades, vamos a utilizar su habilidad para relanzar de nuevo el dado. Entonces, si ahora lanzamos el dado, y el resultado no le gusta al alemán. El alemán puede utilizar a Manstein para cambiar ese resultado. No, nunca podemos utilizar la habilidad de alguno de los líderes para cambiar la tirada que está generando el otro líder. Pues ya ocurre esto con frecuencia. Hemos lanzado de nuevo el dado y ha salido el mismo resultado. Vale, pues aquí el alemán va a intentar clavarse, evidentemente. Entonces, esta unidad aérea que hemos utilizado como alemanes, la vamos a girar conforme ahora ya ha sido utilizada. Así que el alemán ya no, le des... ya no tiene más unidades de... de aviación para este turno. Y aquí vamos a lanzar sabiendo que estamos en la columna de otros. Entonces, fijaros que dependiendo de si la unidad es calidad pobre o calidad élite, podemos tener basculadores. Pero aquí la unidad alemana es regular. Así que nada. Entonces, lo único que nos valdría en este caso sería: pues mirar, un 1 significaría la pérdida de un paso y no permitiría clavarnos. Para poder clavarnos, tiene que aparecer un puntito en el resultado. ¿Mm? Así que lo malo aquí sería sacar un 1, pero lo bueno sería sacar un 5 o un 6. En aquí ha salido un 3, es un mal resultado porque implica que sí o sí nos tendríamos que retirar, pero Manstein decide utilizar su habilidad para relanzar el dado. Así que giramos conforme está utilizado. O sea, Manstein no solo permite relanzar en la tabla de combate, sino también, por ejemplo, cuando queremos hacer un disengagement, que se dice. El disengagement es cortar el contacto con el enemigo, pero hacerlo en la fase de combate. En aquí vamos a volver a lanzar el dado para ver si hay suerte. Pero no, ha salido un 2, así que nada, esto nos va a obligar a tener que ajustarnos a ese primer resultado que ha salido antes. Entonces, el DR, que había salido originalmente, obliga al alemán a tener que retirarse dos hexágonos. Entonces, vamos a hacer 1 y 2, nos vamos a apilar con esta unidad, y así vamos a tener la protección de los blindados. El hecho de estar disrupted y estar con una unidad que está en buen estado no implica que la unidad que está en buen estado también queda desorganizada, ¿eh? en absoluto. Y antes de seguir y avanzar, recordar que hemos atacado una fortificación y hay que lanzar para ver si obtenemos bajas elevadas. ¿Eh? Esto siempre hay que hacerlo cuando atacamos una fortificación. De 4 a 6 perderíamos un paso. Y sí, ha salido un 6. La verdad es que estamos un poquito de pega. Bueno, pues vamos a girar esta unidad. Y ahora vamos a avanzar. Ahora podemos avanzar dos hexágonos con todas las unidades. Es lo que nos permite este tipo de resultado que hemos conseguido aquí. El problema es que este hexágono hay cadena. Si solo tuviéramos esta unidad que está disrupted, las unidades que están disrupted en este juego no ejercen cadena, no pueden montar una cadena, así que podríamos entrar, por ejemplo, en este hexágono. Sí que tienen ZOC estas unidades, pero no pueden hacer cadena. Pero claro, como estamos aquí con esta unidad Panzer, pues va a ser que no. Entonces lo que vamos a hacer es avanzar con este stack y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Al entrar aquí no nos vemos obligados a parar porque es el hexágono que ha quedado vacante. Y nos vamos a mover en esta dirección, ejerciendo ahora una cadena y haciendo que esta unidad, si se quiere retirar, quedará destruida. Y este stack lo vamos a mover aquí y no podemos avanzar más, porque repito, aquí sería entrar en la cadena. Entonces nos quedan estos dos stacks por utilizar. También tenemos aquí una unidad de artillería que podemos utilizar y a ver si sale un resultado que permite destruir esta unidad alemana. Bueno, aquí tenemos unas proporciones de 5 a 1. Pensar que aquí tenemos unas unidades bastante potentes dentro de ese ejército, el quinto ejército de tanques de la guardia. Así que tenemos un 5 a 1 que caería a 4 a 1 porque aquí hay una fortificación. Entonces vamos a utilizar la artillería para asegurarnos un 5 a 1 otra vez. Pues ha salido un 4 en el resultado de 5 a 1 y luego he lanzado para ver si había bajas por el tema de la fortificación, ¿eh? por bajas elevadas, y efectivamente ha salido un 6, así que vamos a perder un paso. Y bueno, lo que voy a hacer es eliminar ese paso de esta unidad de aquí. Un resultado de 4 en el 5 a 1 significa un DRM. El DRM implica que el defensor se retira, el atacante recibe un avance de bonificación y no hay defensa determinada posible. O sea, no se puede hacer defensa determinada. Entonces, la cuestión aquí es que... Esto no sería una defensa determinada, sería una defensa desesperada. Cuando una unidad, si se retira, va a quedar eliminada, porque en este caso aquí tenemos una cadena, lo que hay que hacer es una defensa desesperada. Entonces lo que haríamos sería lanzar aquí hasta que la unidad alemana quedara destruida o hasta que consiguiéramos un resultado positivo que permitiera clavar a la unidad alemana. Pero esto sería si el resultado permitiera hacer esa defensa desesperada. Pero es que este resultado impide de todas, todas que... Esta unidad puede hacer absolutamente nada, así que el alemán queda eliminado. Con este resultado podemos avanzar dos hexágonos con unidades de infantería, por ejemplo, tres de caballería y tres mecanizados. Podemos avanzar bastante. Vamos a hacer uno y dos. Y estas dos unidades están un tanto tocadas. Estaba pensando que podemos avanzar uno y dos. Pensar que aquí esta es una unidad de infantería, así que solo puede avanzar dos. No necesariamente tenemos que avanzar de forma conjunta. ¿Eh? Perfectamente la unidad de infantería podía moverse hacia otro lado, por ejemplo. Y esta unidad que se ha movido dos hexágonos, podríamos utilizar el tercer hexágono para atacar aquí. Pero es que lo veo bastante complicado. Primero porque esta unidad se defiende bien, es de élite, tiene 8. Y luego aquí esta unidad también se defiende. Aunque está disrupted. Lo que pasa es que defendería a la mitad, redondeando hacia arriba. Así que al final la mitad de 7 serían... Tres y medio hacia arriba serían cuatro factores. En total serían 12 factores. Uf, eh, no nos llega ni siquiera para hacer un 2 contra uno. Y además el hecho de que esta unidad sea de calidad élite haría que al final las proporciones no fueran demasiado buenas. Pensad que cuando conseguimos un avance, ¿eh? por ejemplo con ese ejército de tanques de la guardia, pues tenemos en este caso tres hexágonos con el resultado que hemos conseguido. Entonces aquí podríamos haber hecho lo que se dice un asalto móvil. Es decir... Esta ambiente estaba aquí, hacemos uno y dos, y con el tercero lo que hacemos es atacar. O sea, podemos intercambiar cada avance por un ataque, por ejemplo. Podemos hacer incluso hasta tres ataques. ¿Eh? Entonces, existe una pequeña posibilidad de hacer aquí un ataque en la zona de Icium. Fijaros que aquí hay un río que va por el medio del hexágono. Y eso significa que este stack ruso, al atacar, no estaría cruzando un río menor. En cambio, estos dos stacks sí. Si los tres stacks estuvieran. Atacando a través de Río Menor, el defensor doblaría. Pero aquí no es el caso. Gracias a este stack el defensor no dobla. El problema es que aquí se defiende con 12. Y yo tengo ahora mismo un 2 contra 1 de partida, pero claro, caería 1 uno contra 1 uno por, la, por la fortificación. Y si utilizo el avión, tendríamos un 2 a 1. O bien nos podemos guardar el avión por si se produce un ataque, un contraataque alemán, que esto permita tener una basculación. Lo que pasa es que creo que vale la pena hacer ese esfuerzo. Porque en el caso de empujar a esta agrupación, obligaríamos a esta división SS, la quinta división SS, Panzer Grenadier, a tener que tapar huecos aquí y no tener que ir arriba a Kharkov para tapar los huecos que estamos haciendo. Así que creo que vale la pena forzar la situación. Vamos a probar ese 2 contra 1 utilizando el avión. Pues ha salido un 2, que no es muy buen resultado porque es un intercambio. ¿Mm? Entonces, en un intercambio, cada bando pierde un paso y la unidad elegida la determina el jugador contrario. No es retirada para el defensor. ¿Mm? El jugador ruso puede decidir si eliminar esta unidad o reducir esta. Vamos a reducir esta. Y aquí el jugador alemán puede decidir y evidentemente va a ir a por la unidad más potente rusa. Y resulta que la más potente es precisamente esta unidad de infantería mecanizada que ya tiene un paso perdido. Entonces la quitamos y colocamos una que es un remanente. Entonces la unidad que acabamos de digamos, eliminar, aunque todavía no está eliminada del todo porque queda un remanente, de momento dejamos esa unidad ahí. Entonces las unidades remanentes aparecen aquí en la parte derecha inferior de la pantalla. Aquí tenemos todos los remanentes disponibles. Habríamos utilizado una de las cuatro posibles piezas de remanentes que tenemos. Ahora he lanzado para ver si teníamos más bajas por el hecho de atacar una fortificación y ya habéis visto que sí, ha salido un 6. Así que estamos de pega porque han salido bastantes 6 Perdemos otro paso. Bueno, al final... Hemos hecho perder un paso al alemán, pero yo lo que quería era forzarle al alemán a hacer una retirada, para que así, repito, esta unidad no se fuera al norte a dar más cobertura a la zona de Kharkov. Bueno, pues coloco la unidad de artillería que hemos utilizado en Kharkov en el último ataque, le coloco aquí en la reserva y ya ha gastado todos los aviones el ruso, al igual que el alemán. Bueno, pues ahora iríamos a la fase de recuperación. En esta fase lo que hacemos es quitar los marcadores de Dirutet. Y por ejemplo también quitamos los marcadores de reemplazo. Recordad que aquí abajo, fuera de pantalla, he colocado unos cuantos reemplazos, así que fuera de pantalla voy a hacer esta limpieza administrativa. Pensar que los disrupted se quitan si no estamos en contacto con unidades enemigas. Por ejemplo, aquí ahora no es el momento de hacerlo con los alemanes porque no es su turno. Pero vamos a suponer que esta fuera la situación de esta unidad rusa. Pues ahora no nos podíamos quitar de forma automática este marcador de disrupted. Esta unidad tendría que lanzar un dado y si sale de 4 a 6, entonces se lo quita. Si no, pues seguiría con el disrupted. Ahora iríamos a la fase de suministro, pero ya os digo que no hay ningún problema. Entonces es el momento también de empezar a mover las líneas férreas, que esto va a ser importante de cara al envío de suministro. Entonces, estas fichas, recordad que tienen que avanzar y tienen que ser utilizadas para reconstruir estas vías férreas que tienen este sombreado tan especial. Sería el momento de avanzar dos hexágonos con estas fichas, siempre y cuando los hexágonos donde nos movamos no estén en ZOC enemiga o si lo están, que haya alguna unidad amiga que elimine esa ZOC. Así que, por ejemplo, aquí nos podemos mover un hexágono, pero no podemos entrar aquí. Así que avanzaría un hexágono. Aquí, por ejemplo, también lo mismo, avanzaríamos un hexágono. Aquí, por ejemplo, sí que podemos avanzar dos hexágonos, uno y dos, porque a pesar de que hay ZOC, la presencia de unidades amigas anula esa ZOC. Y algo parecido va a pasar aquí. La línea cerra va por aquí y sigue en esta dirección, haremos uno y dos. Y aquí solo podemos avanzar un hexágono, porque aquí sería entrar en zoo, que además es una cadena. Y aquí lo mismo: un hexágono. Por cierto, en la fase de movimiento eh, podemos construir fortificaciones, el ruso también lo puede hacer. Recordad que es un proceso de dos etapas, entonces, pues bueno, como el ruso está más a la ofensiva. No he creído oportuno construir ninguna fortificación, pero ya veréis que el alemán sí que lo va a hacer. Bien, pues con esto vamos a dar por terminado este primer turno ruso. Y deciros que quería continuar con el alemán, pero como llevamos ya unos 40 minutos, prefiero no alargar, como también he aprovechado para explicar algunas mecánicas, he profundizado un poquito más en algunas cosillas, pues si de acaso lo dejaré todo emplazado para, para el siguiente vídeo. Pero ahora la cuestión sería ver cómo contraatacamos aquí. Si vale la pena contraatacar. ¿Y a dónde atacamos? ¿Y cómo procedemos, por ejemplo, con estas dos fuerzas de tanques que están avanzando en dirección a Kharkov? Tenemos que empezar a reaccionar. Entonces, seguramente vamos a tener que utilizar reservas. También muy problemático esto de aquí. Porque ahora, por ejemplo, esta unidad de infantería no tiene ninguna protección para los tanques. Entonces, necesitamos algún equipamiento antitanque ahí. Tenemos que mirar a ver cómo demonios lo hacemos. Fijaros que el, el alemán no tiene prácticamente nada en reserva, o así sea, que tenemos algunas unidades de seguridad. Las que tienen ese cuadrado de color azul no pueden activarse a no ser que el ruso se acerque a dos hexágonos de distancia. O sea, son unidades bastante fijas, bastante estáticas. Y bueno, vamos a tener que recurrir a algunas de las unidades que tenemos aquí abajo. Vamos a tener que tirar de estas reservas. ¿Mm? Y bueno, esto permitirá también que de cara al segundo turno el ruso, en función de cómo se está moviendo estas reservas, pues pueda hacer un ataque más serio. Por ejemplo, aquí aprovechando que en este primer turno Hemos reforzado esta posición, hemos conseguido recuperar algunas unidades que estaban tocadas. Entonces, claro, este ataque sí escalonado. Si ahora lo que hace este primer ataque es provocar que acudan un montón de reservas, pues este ataque escalonado va a aprovecharse de que no va a haber esas reservas. Así que tarde o temprano por algún sitio vamos a poder penetrar y causar daños. Bueno, bastante contento en general cómo ha ido las cosas, aunque el ruso también ha pagado un peaje bastante alto, pero aquí hemos roto completamente el frente norte. Así que la alemana aquí va a tener que poner cartas sobre la mesa, sí si o sí va a tener que hacer alguna cosa si quiere parar esto, porque fijaros que hay el riesgo de que estas unidades queden atrapadas. Bien, gente, pues nada, lo dejo emplazado para el siguiente vídeo. Nos vemos.